2 toneladas de hojas de vid fueron exportadas desde Omate hasta Alemania. Este producto, que hasta hace un año era desechado por los agricultores, actualmente es adquirido por la empresa alemana Velada como insumo para la elaboración de medicamentos. La exportación de hojas de vid es uno de los logros alcanzados por el proyecto para el desarrollo de la cadena productiva vitivinícola en Omate y Guinistaquillas, iniciativa ejecutada por la organización CEDER con el financiamiento del Fondo Cayabeco. Después de la organización, de estar asociados como lo venimos haciendo nosotros, se puede lograr grandes cosas. Tras 13 meses de intenso trabajo, se ha conseguido certificar a 115 hectáreas de huertos para que sus productos puedan llegar con mayores garantías de calidad a mercados regionales, nacionales e internacionales. Específicamente, el proyecto ayuda a la población beneficiaria de toda la cadena de la vid en dar solución a la escasez de agua con riego tecnificado para uva, capacitar y asistir en toda la parte de asistencia técnica en toda la productividad de producción de uva, procesamiento de vinos y piscos y la parte de comercialización de hoja de uva. El proyecto apoyó a 40 agricultores para instalar riego presurizado y brindó asistencia técnica a 137 beneficiarios. De esta forma se logró que se incremente la productividad de la vid en 84%. Durante los primeros meses del proyecto, se apoyó a los productores de vino y pisco en Omate y Guinistaquillas para modernizar 21 bodegas que antes tenían sistemas artesanales de almacenamiento de licores. Actualmente usan envases plásticos blancos para alimentos que protegen mejor la calidad de sus productos. El desarrollo productivo de la cadena vitivinícola de Omate y Guinistaquillas es una realidad que Anglo American continuará apoyando.